El día de hoy nos acaban de anunciar algo inesperado. Es que podemos conseguir a Meloetta Shiny literalmente ya. Y no es tan complicado como se ve. Sí, tiene algún que otro requisito que va a ser a lo mejor un poquito tardado, pero yo creo que muchos de ustedes pueden conseguirlo bastante fácil. ¿Qué acaba de pasar o cómo se acaba de ver todo esto de lo que está pasando de Meloetta Shiny? Lo puedes conseguir mediante Pokémon Home, más que nada. Como saben, el día de ayer o antier acaba de salir una nueva actualización para Pokémon Home, que es la 3.2.2. En esta actualización, más que nada, nos acaban de decir que podemos conseguir este Pokémon mediante regalo misterioso ahí en Pokémon Home. Requisitos para poder conseguir este Meloetta Shiny, más que nada, es tener completada la Pokédex tanto de Paldea como la de sus DLCs de la Academia Arándano y la de Noroteo. No cuenta si se pasan los Pokémon de otras generaciones. O sea, literalmente tienen que tener los Pokémon capturados dentro de ese mismo juego y tener cada uno y poderlos subir al Home. Una vez que los puedan subir al Home, les va a estar apareciendo ahí en la parte de Pokédex o en la parte de juegos, más que nada, qué Pokémon tienen, qué les falta. Y una vez que tengan todas las entradas completas, literalmente les van a dar como que el regalo misterioso para poder canjearlo. Bueno, el código regalo misterioso para poder canjear a este Meloetta Shiny. Así que es una manera bastante interesante. Están diciendo que van a meter más eventos así próximamente. La verdad, a mí me gusta muchísimo. Yo creo que ya hacía falta. Y como saben, este Pokémon tenía años que no se podía ver. Ahora en lo de la Academia Aranda no podemos conseguirlo de forma capturable, más que nada. Nosotros encontrarlo en un evento por ahí que medio aparecía medio escondido, pero en su forma normal. Y ahora nos lo están dando de esta manera. Bueno, de esta manera nos lo están dando Shiny, más que nada. Así que es algo muy bueno, que le aplaudo a Pokémon. Empiece a meter estos eventos, más que nada. La verdad, yo sí estoy agradecido porque es un Pokémon que bastantes queríamos. En mi caso, yo me pasé todos los Pokémon del Home para poder terminar la Pokédex. Voy a tardar un poquito más porque ahora tengo que ir a buscar todos los Pokémon, irlos atrapando uno por uno, tenerlos literal, subirlos al Home para estarlos registrando. Así que pues, en mi caso, pues yo voy a tardar más que nada. No sé ustedes si hicieron lo mismo que yo o ya tienen toda la Pokédex o les faltan muy poquitos. Déjenme en los comentarios cuántos Pokémon les falta para poder conseguir a este Meloetta Shiny. Así que eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Si les dejen un like, suscríbanse y más adelante les va a aparecer un videito recomendado. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Precioso y divino, como el dios al Zeus que me da mi shiny.